Hola, hola, muy buenas, soy Channel 94 y vamos a reparar, o por lo menos a intentar reparar un celular que tengo por aquí, que es el Sony Xperia XA. Ya compré la tapa, ahorita les muestro todas las piezas, la tapa y la pantalla. Ahorita ya la tenemos todo listo. Vamos a ver. Esto es un Samsung, esto no es. No me acuerdo dónde lo dejé. Tengo hasta dos vasos de agua. A ver. Igual está por aquí, ¿no? Déjenme revisar. Esto es lo de la tapa. Y aquí me acaba de llegar lo de la pantalla. Vamos a abrirla. Pero buena pregunta, ¿dónde está el celular? No recuerdo. Este es del P30. No, del Alexander. Pues eso, ahorita les muestro cómo qué tiene este celular y pues esta sería su tapa, ¿no? Bien, así entra con presión nada más. Pues se fijan, ya está muy, muy, muy desgastada. Y vamos a conectarlo nada más para que veamos que sí funciona y cuál es pues su condición, ¿no? Ya en cuanto conectemos la batería, enciende. Por lo menos eso fue las veces anteriores. Vamos a ver si tiene carga o ya no. Igual ya lo había prendido varias veces. Ahí lo tenemos, ¿verdad? A ver si se alcanza a apreciar lo de Sony. Ahí está, ¿eh? Bien, a ver. Lo giro. Enfoca. Tiene mucho, mucho brillo. Pero aquí está el celular. Se fijan, está en un estado muy, muy, muy lamentable. Ahí está, ya inició. Con la red Telcel. Me parece que no tiene chip, ya se lo quité. Por aquí en un lateral tiene nada más como una especie de membrana, una puertita. Y ya con eso retiré el chip. Y pues eso, ya le quité la tapa. Con esto también se puede quitar la tapa con el chupete. Chupetito este. Y ya hacemos un poquito de fuerza. De hecho, hasta le cayó tierra, miren. Vamos a deshacernos de aquí. Todo esto. Y yo creo que ya lo voy a apagar. Ya me da igual, sinceramente, lo que le pueda pasar. Creo que nada. Sinceramente, yo diría que nada. Pues eso, miren, ya le quitamos la batería. De hecho, por aquí también encontramos la batería. Y pues si fijan la pantalla, no funcionaba, ¿no? Nada del touch. Vamos a cambiarlo. No hace falta que se los demuestre porque, pues, créanme, no funcionaba y punto final. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Y la tapa por acá. Esta es la parte de la tapa. Ya la había revisado, que si fuera de la medida. Muy bien. Y por aquí nos acaba de llegar el paquete de la pantalla. Vamos a abrirlo. Encontré la refacción en Mercado Libre. Entonces aquí está. Miren. Vamos a ver qué onda. Ya está el chico de la tienda, ya sabía que iba por el paquete. Ah, me vio y ya estiró la mano para darme el paquete. Así que muy bien, muy bien. Está. Valientes. Aquí está. Y esto ya lo guardamos en su lugar. Tienes tus cartones. Vamos a dejarlos por aquí. Esta es la caja de la tapa. Y esta cajita igual y nos sirve. Así que vamos a guardarla.
aquí lo tenemos. Vamos a ver si enfoca. Lo acerco lo más que pueda. Ahí está. A ver, hacia acá. Bueno, dice pantalla LCD, Touch Sony Xperia XA. Dice modelo F3111 y F3113 y 3115, perdón. Con marco. Entonces vamos a ver si no nos timaron. Nunca me han timado, pero esperemos que no empiecen hoy. Y me costó bastante, bastante barato, la verdad. Ya si gustan en los comentarios me pueden pedir cuánto fue exactamente. Y ya si sí, pues ya les comento. Si no, ¿para qué? Esta es la caja de la pantalla. De hecho, aquí tengo otra caja de otra pantalla que ya había reparado. Esta es de un Huawei Y9S. Y esta es la del Xperia. También vienen, creo que es el mismo vendedor. Entonces, ahí vamos. Bueno, es que tiene su identificación todo. Ahora sí que todas las partes. Vamos primero con la tapa. También trae su adhesivo. Miren, aquí está. Color negro. Y dice, ¿no? FA 11.3. Aquí, otra vez. Y el espacio para la cámara y para el flash. Que es prácticamente esta, ¿no? Se nota la diferencia, ¿no? Bastante, la verdad. Esta es la nueva, entonces, está viejita. La vamos a partir por aquí, por un ladito. Y esta es una bocina, pero pregúntenme de qué. Creo que era de una, de otro celular. Pero bueno. O de una tablet. No, justo, es de este. Miren, aquí está el espacio de la bocina. Y se conectaría así. Creo que entra como de lateral, por así decirlo. Miren, aquí es el contacto. Entonces uno lo mete así. A ver. Hace un buen tiempo que ya no le muevo esto. Miren, así. Básicamente así. Nada más que no la voy a meter porque lo voy a batallar para volverla a quitar. Y pues eso, vamos a revisar también cómo es la pantalla para ver cuántos pines tengo que desconectar. Creo que es uno de aquí y otro del otro lado del celular. Digamos que es, creo que es este. Esta barrita negra, porque estas son de los botones, y una por aquí por adentro. Pero bueno, vamos a revisar a ver cómo viene. Ahorita hacemos un pequeño zoom. Déjame ver si lo puedo hacer aquí. Forma digital. No, no me deja. Ok. Pues nada, esto dice aquí, atención, si tienes algún problema, márcanos primero, mándanos un mensaje y luego ya intentamos solucionar tu problema, ¿no? Específico o una duda que tengamos. Ahora sí que como tienen garantía limitada de 4 días, por lo menos donde yo las compro, miren nada más que chulada, miren nada más que chulada. Miren nada más. ¿Qué comparan esto a esto? Sí, diferencia, ¿no? Igual sí debe decir Sony, solo que se lo tapan para que no haya problemas. No, nope, no dice Sony, pero da igual. Sabemos que es Sony, no pasa nada. Ok, a ver, vamos a dejarlo por este ladito. Y es lo que les digo, es lo que les comento. ¿Está ya viendo? Vamos a dejarla así, tal cual. Vamos a revisar las líneas de pegamento, porque también eso tenía dudas si ya las traía o todavía no. A ver, miren. Pareciera un conector, pero igual no, ¿eh? Puede que sea una especie de adaptador. Ok. Bueno, ya estamos aprendiendo. Este de aquí, miren, que se levanta. Lo voy a levantar un segundo, para que lo vean. Ahí está. Vamos a dejar así tal cual. Y pues ahora sí que vamos a cambiar todo esto de aquí para acá. Vamos allá. Aquí tengo unos desarmadores y por aquí tengo otros. Vamos a guardar esto que ya no lo ocupamos y luego nos podemos cortar. Eso no va a ser muy divertido. Ahí está. Y pues eso, mientras estamos escuchando aquí musiquita de fondo para relajarnos. Aquí ya tengo mis herramientas, son Kaizi. Y ya tengo una punta, me parece que es la 1.5. Y esa me sirvió para la mayoría de tornillos. Ya le quité los de arriba, si mal no recuerdo. Y de hecho le faltaban.
Le quité, creo, los de aquí abajo. Porque los tenía y los guardé en otro sitio. Pero bueno, ya después lo pondremos correctamente. Ok, vamos a revisar. Esta normalmente es una lámina. Se quita botándose así nada más. Y esto debe ser una pegatina. No creo que sea. Inclusive puede ser una tierra, pero no. No lo veo así. ¿Sabes? No, no creo que sea eso. Miren, vamos a contar los tornillos. Por lo menos aquí tiene uno. Aquí tiene otro. Por aquí tiene otro. Aquí tiene otro. Y creo que serían todos. Vamos a ver. Y también tengo unos cotonetes para ahorita limpiarlo un poquito. Un poquito, un bastantito. ¿De acuerdo? Miren, vamos a quitar este primero, yo creo. Estos dos. Lo estoy revisando yo, ¿eh? A ver, este de aquí. Sí, le queda perfecto la punta. Muy bien, muy bien. Miren. Los tornillitos microscópicos. Y aquí, voy a poner la tapita a un lado, un segundo. Voy a hacer el mapa de los tornillos con estas, espacios, ¿no? Aquí normalmente tiene un número. Van numerados del 1 al 124. Y déjenme agarrar las pincitas porque para eso son. No se te zafa el tornillo, ¿ok? Que no haya ningún inconveniente en que se te caiga y uf, para encontrarlo va a ser muy divertido. Ok, entonces lo voy a poner aquí. ¿De acuerdo? También es magnética, entonces bueno, ya lo tenemos, el 9. Ok. Voy a poner aquí un ladito el marco y la pantalla, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con este. Lo voy a poner en el segundo lugar, yo creo. Vamos a ver. Sí, normalmente los quitan así. Pero las pincitas tienen un ángulo. ¿De acuerdo? Aquí. Sería aquí, aquí. Y ahora uno hacia abajo. Vamos a ver hacia dónde sería ahora. ¿Cuál es el que tenemos que retirar ahora? Los voy a quitar todos. Todos los que pueda haber, todos los voy a quitar. Porque parece un plastiquito negro. No sé si lo alcancen a apreciar. No. No, 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 no debe ser así. Poco a poco. ¿De acuerdo? Como en Elden Ring. Poco a poco. No lo alcanza a agarrar. Vamos a magnetizarlo un poco. Ahí está. A la primera. Ok. Lo pongo justo debajo. Entonces 1, 2, 3, el que le sigue. Número 4. Ya viene magnetizado. Perfecto. Uy, no importa. Bueno, aquí, 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Lo más probable es que tengamos que utilizar un poquito de calor. Bien. Ya que aunque no la práctica, también sirve mucho. Mira, este es el LED. Todo esto es la barrita del LED. Vamos a ver. Entra un poquito a presión. Vamos a revisar que no esté conectado con nada. Ahí está. ¿Lo ven? Este es el espacio de la cámara. Y debajo viene justo el LED. ¿Que cómo se conecta? Pues miren, probablemente aquí deba de venir. El LED está abajo. Ahí está. Este solo es el lente del LED. Ahí está. Miren, ahora viene esto, lo de la laminita. De hecho, se fijan aquí. Los mismos tornillos de arriba sirven para abajo, para la parte de abajo. ¿Ok? Vamos a quitar esta lámina. Probablemente no haga falta, pero la voy a quitar para decir que aprendemos, ¿no? Que aprendemos de todo. Está muy impresionada ya. Tiene muchos ganchitos. Miren, ahí va. Esta normalmente cubre de, pues sí, vaya, de polvo. De líquidos también. Parece que bastantes cosas. A ver, permítanme un segundo. Viene conectado a este bloquecito. Parece el imán, el del vibrador. Probablemente se venga con todo y cámara. Pegado, a ver. Solo es una tirita, así que vamos a jalarla.
Ahí está. Ya la volvemos a pegar cuando la necesitemos. ¿De acuerdo? Más adelante. Miren, aquí tenemos todas las piezas. Si se fijan, en esta parte justo, ahí donde está mi dedo, es toda la parte de la lámina y todo eso está muchísimo más limpio que el resto. Aquí también debería de tener otra lámina similar. Muy, muy, muy similar. ¿De acuerdo? Ok, vamos a revisarlo. A ver, desde aquí ustedes también lo ven. Sí, ¿verdad? Bueno, un poquito. Voy a pasar a desconectar el cable de coaxial que se llama y esos tres conectores. De acuerdo, entonces la pantalla se conecta justo por detrás. Vamos allá. O el primero, que parece ser el de los datos, junto con este. Aquí tengo mis dudas, ¿eh? Ok, el primero. Venga. Normalmente se utilizan otro tipo de pinzas, pero yo solo tengo estas. Así que igual no se preocupen. Estas parecen venir juntos. Ah, miren, ya sé qué es lo que está pasando aquí. Miren. Quitamos este, el segundo. Quitamos el tercero. Ahí lo tenemos. ¿Qué pasa? Y esta es una pequeña, todo esto es una liga. Todo esto negro. Esto de aquí. A ver, vamos a ver si lo. De aquí a aquí. Uy, aquí más o menos. Digamos que donde conectan estos tres flex, tiene una goma. Tiene una goma de pegamento para que sujete bien los flex. Muy bien, este es el de la pantalla. Este pequeñito, el del medio. Este debe ser de los datos, me imagino. Y este de los botones, sí o sí. Porque los botones los tenemos de este lado, de la cámara. Y probablemente también de los botones de adelante, ¿no? Del touch. Vamos a ver qué más tenemos que retirar. Miren, aquí tiene lo de un pequeño LED. Ah, el cable coaxial. Sí que no se me olvide. Aquí está. Vamos a ver. Yo diría que sería esto, ¿no? Vamos a intentar separarla. A ver si ya me deja. Ahí está. Miren, parece que tengo que retirar todo esto, ¿no? Ya sé qué va a ser. A ver. Es que esto pareciese una. Es goma. Es donde va montada todo el. Tiene dos tornillos, pero son para los botones de este lado. Ok. Vamos a intentarlo, venga. Miren. Ahí viene, poco a poco. Igual si nosotros notamos que pasa algo extraño, que no nos deja avanzar más. Ahí está, miren, ya lo tenemos. Es esto. Es todo lo del jack que se llama. Para. Miren. Probablemente solo tenga que despegarlo. Tampoco lo quiero, ¿sabes? Aquí, a ver. Uf, es que está muy, muy bien pegado, o muy mal pegado, ¿eh? Ya con tanta mugre. Debe ser pasta térmica esto. Bien, ahí va. Ahí va. Poco a poco. Ahí está. Es otro flex. Uf. Menos mal, miren, ahí está, ya lo tenemos. Uf, entonces probablemente si venga sin marco, o sea, más bien este marco, miren, vamos a ver la diferencia. Esto lo voy a poner aquí para que lo sigamos viendo, justo aquí, encimita. Y todo esto es de silicona, para que no haga ningún, no hagamos contacto con energía estática. Miren, vamos a ver.
Parece que tenemos que cambiar por lo menos esto y esto hacia acá. Sony, pues el otro no dice Sony, ¿no? Ahí ya sé. Ya uno se las da de. Ok, no es tan original. Pero bueno, sigue siendo Sony. Si todo lo demás es Sony, nosotros nos vamos bien a gusto en nuestras casas. También voy a tener que cambiar esto. Y de hecho creo que falta todo. Voy a tener que quitar todo lo de los laterales. Porque si se fijan, esta no tiene nada. Viene de aquí y aquí. Aquí termina. Del otro lado igual. Entonces hasta aquí vamos a retirar todo esto hacia acá. Tanto los flex de los botones y todo el centro de carga. Ok. Vamos a desconectarla debajo. Ahí está. Cuidado, no tenemos ninguna prisa. Y este que es el cable de la pantalla, el de medio, este de aquí, todo este lo vamos a sacar por abajo del marco. Normalmente vienen así, por lo menos los celulares que yo he revisado, vienen de esta manera. Vamos a ver qué más, cómo podemos quitar el centro de carga. Vamos a desconectar el cable coaxial. De hecho, si se fijan, ya me deja modificarlo. Y aquí estamos escuchando unos remix de Zelda. A ver. Es que no me da ángulo, ya sé cómo quitarlo. A ver. Se ve deteriorado un poco. Aquí genial. Ok, digamos que la orientación para conectarlo igual no voy a hacer. Es de aquí hacia allá. Y venía así como entrelazado en este ladito. Aquí. Muy bien. Vamos a ponerlo por aquí. Por un ladito. Y aquí tiene otro espacio para partes. Partes pequeñitas, pero realmente no sabré decirles qué es lo que colocan aquí. Yo pienso que uno puede colocar lo que uno quiera, ¿sabes? Tampoco no es como que algo muy reglamentario. Yo estoy viendo esto, miren. Yo creo que viene completo. Debe de venir completo, miren. Voy a intentar quitar desde aquí hasta acá con algunos tornillos o algo que venga aquí de lado. Ya los veo. Ok. Vamos a ver, quitamos este. Ojo, uf. Menos mal, aquí lo tenemos, centro de carga. Y ya prácticamente ya se va apareciendo, ¿no? A ver, vamos a compararlos una vez más. Ya se va apareciendo, ¿no? Le falta este de aquí a acá. Y prácticamente sería todo. Porque este tiene dos conectores, sí. Solamente que sería cuestión de cambiarlos así, ¿no? Este ponerlo hacia adelante y ahora sí sería idéntico. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a quitar, yo creo que el de este lado primero. Lo siento. Vamos a guardar las pinzas un segundo. Lo siento otra vez. Y vamos a cambiar una punta. Que es una de estilos, le llaman Torx o T. Aquí normalmente vienen por T. Debe ser corta, entonces probablemente la T4 me sirva. Vamos a intentarlo. Esta es la T4. No se las muestro porque, como quiera, no. O bueno, sí. Bien. A ver si alcanza a apreciar. Es como una forma de una estrellita. Hay otra que se parece mucho al Torx. Es una estrellita, pero con un punto en medio. Entonces, si uno intenta meter de este tipo de desarmadores, no entra, vaya, no cabe. Vamos a ver. A la primera. T4. Perfecto. Miren. Aquí viene el tornillito. Y estos igual, los voy a poner acá. A la derecha. Vamos a quitar el otro. Este inclusive ya está venía flojo. Ahí está. Yo creo que te dando golpe. Ahí está. Este y este. Entonces son de todo de este lado. Tiene uno más. Vamos a ver. Tiene una goma. Vamos a compararlo con esto a ver qué más tiene. Probablemente esté pegado con. No. Iba a decir con pegamento, vaya. Sí, pero. Tengo que retirarlo con calor. No es el caso.
Tendré que retirar esta goma, no creo, ¿no? Vamos a calentarlo por si acaso. No, no quiero tener problemas. Y aquí ya tengo la secadora. Vamos a desconectar esto. Conectamos la secadora y se va a escuchar bastante ruidito, pero va a valer la pena. Probablemente vaya con pegamento. Industrial telefónico. A ver. Vamos allá. Es de este lado, ¿no? Queda mal. Sí, ya está caliente. Vamos a ver. Y que no quiero romperlo porque... Ojo. Porque cuestan mucho estos, piezas. Yo creo que voy a tener que cortarlo, no tengo de otra opción. O por lo menos meterle el, ¿sabes? Una pequeña cuchilla. ¿Dónde los dejé? Acá está. Vamos a intentar con esta, que es la más finita. Hasta aquí. De hecho, ya esta tiene pegamento de veces anteriores. Vamos a ver con mucho cuidado. Miren, ahí va. Es que es mucha, es pura mugre. Todo ese ruido. Es solo mugre. Ojo. Inclusive como está destruida la pantalla, pues vamos a aprovechar de este lado. Sí, esta pieza viene completa, por lo menos en los modelos Sony. La revisé y sí está prácticamente el mismo costo de la pantalla, entonces por eso no vale la pena pues hacer ese gasto, ¿no? Por lo menos lo puedo pintar y así por lo menos quede otra sensación, ¿sabes? Este va a ser un equipo reacondicionado. En el mejor de los casos, que todo funcione y todo quede bien, que esperemos que sí. No tendría por qué quedar mal. Y el tema ese de los botones, ahorita lo revisamos con calma. Solo es mugre, ¿en serio? Un poco más de fuerza. Es que no me creo que venga con esta goma, ¿sabes? Probablemente la tenga que quitar. Vamos a hacerlo. Creo que ahora sí es una restauración de verdad. No a medias. No es mugre, es una goma, pero sí tiene mugre. Bueno, tiene ambas cosas. Y estoy muy relax, la verdad. Tengo bastante tiempo. Tengo más de una hora y media para terminar este trabajo. Trabajo que yo mismo me di, porque realmente no pertenece a ningún cliente. Yo compré este celular. Se lo compré, sí, vaya, al cliente. Pero no es para reparar. O sea, no me dijo que se lo repararan, nada, ni que le investigara piezas, nada, nada, nada. Simplemente le dije, oye, pues te doy tanto y el celular me pertenece. Dijo, ok.
Me parece en general muy buena idea. Vamos a hacer esto varias veces. Seguimos cortando el pegamento. Y por ahí tenemos bastante, bastante trabajo más. Hago una pequeña pausa para decirles que tengo otras. Bueno, tengo dos tablets. Por aquí tengo una ya desarmada, pero es una tablet muy antigua. De hecho, yo esa sí era para reparar. Y le comenté al cliente, le digo, oye, mira, lo que pasa es que tu equipo es demasiado, demasiado antiguo, o sea, no hay las piezas, ¿sabes? O sea, por más que yo lo intente y todo lo que tú quieras, no puedo, no lo vamos a poder reparar. Y si sí, nos va a salir más caro de lo que te costó, entonces, sinceramente, comprarías otro equipo. Por nada, ¿sabes? Ahora sí que, de hecho, la podía seguir usando, solo que fue como curiosidad, nada más de, oye, mira, investígame esto y si tiene reparación, pues ya me dices. Eso fue todo. Tampoco piensen que fue algo más allá de eso. Y tengo otra, bueno, esa tablet es una, se llama Allwinner, la marca. El modelo es el A10. Y es muy, muy, muy viejita. Ya tiene más de 10 años en el mercado. Por lo menos en el mercado de los chinos. Ahí está. Ya va más de gana esto. Vamos a darle vuelta. Tratando de no cortar nada. Miren, aquí está. Aquí tenemos al pequeño intruso que no deja quitar esto. Tiene una tirita completa de pegamento. Vamos a ver si la podemos volver a pegar. Si no, igual tenemos nosotros nuestro pegamento. Se lo voy a retirar para que la tenga nueva. No la goma, sino el pegamento. La función es la misma. Pegar. Ya está. De aquí. Y ahora jalamos ese campo. Ahí está. Entonces este tirita es pegamento, pero no nos sirve ya de nada. Inclusive ya lo cortamos varias veces, así que no se preocupen. Miren, aquí tenemos esta pieza. Se llama prácticamente barra lateral. Y tiene muchas abolladuras. Tiene, miren, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá 7, importante. 8, 9, 10, como si estuviera cacariza. ¿Qué le dicen? Bueno, eso le dicen a la cara, ¿no? No a los celulares. Ok, vamos a ponerla por aquí. Y vamos a comenzar a retirar la otra. El proceso va a ser el mismo. Yo creo que también la voy a aplicar un poquito de calor. Pero ahora vamos a quitarla de este lado y vamos a quitar primero los tornillos. Ok, sigo teniendo la misma punta. Esto lo pongo por aquí abajito, un segundo. Ah, me relajo. Es que no estoy en, no tengo nada de respaldo aquí en la espalda. Vaya. No estoy acomodado bien, pero bueno. La vida del técnico, ¿no? De hecho, todo esto yo lo estoy aprendiendo. De gratis, o sea, yo mismo me estoy enseñando. Nadie me está diciendo ni cómo hacerlo, ni qué herramienta comprar, nada, 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 nada. Todo lo estoy aprendiendo yo mismo. Entonces, también las cagadas las voy a aprender yo mismo, ¿de acuerdo? Miren, vamos a revisar esto. Tengo una pequeña duda. Aquí tiene otra lámina. No está quemada, pero parece un poco de sarro esto. Y polvo al mismo tiempo, mira. Normalmente no es con el dedo, ¿eh? Es con sí, un cotonete. Un algodón muy, muy pequeñito. La cámara me daba intriga, no sabía cómo. Porque por aquí solo tiene la base y se desconecta de este lado, por lo que puedo ver. El flex lo tiene de este lado. Mira. Justo aquí. Este es el flex de la cámara. La cámara es esto. No pareciera que es la cámara, ¿eh? Pero ahí está. Y esta debe ser la de enfrente. Esta. Porque pues sí, vaya. Aunque sea antiguo, tiene dos cámaras. Muy bien, ya le quitamos esto. Vamos a ponerle un poquito de calor.
Hice esto del cambio con una mano porque tiene dos tornillos aquí. Por lo menos que alcance a ver. Se calienta, pero no se derrite. Bien, bien, bien. Miren, y yo creo que esto los voy a poner justo aquí, debajo de esto, para saber que son de aquí. La magnetizamos un poquito, nada más con frotarlo. Y no lo traemos. Oye, no se viene, ¿por qué? ¿Está agarrado con algo más? Ahora sí. Aquí, en el 34. Este le tocó el 34. Y este de aquí tiene una pequeña gomita roja. Buena pregunta para que sea. Ese es muy importante porque debe de ser exactamente igual. Miren, me falta un tornillo. Este tiene tres. Ok, vamos a volver a cambiar, no pasa nada. Aquí, esta era la T4. Esta de aquí, ¿no? T5. Esta, T4. No, pero no era esta. Siento si era esta, era la T5, perdón. Pensé que era la T4. Aquí. Redito más interesante, ¿no? Cui, 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 cui. Como un pequeño cerdito. Lo pongo justo debajo. Y así vendría el pequeño dibujo, el mapa de los tornillos. Ok, vamos a aprovechar el calor que justo lo acabamos de dar. Y le voy a dar por aquí por la pantalla. Ojo. Inclusive le podríamos pegar esa. A la primera. Perfecto. Perfecto. Sí, ya ni siquiera requirió cortarle nada. Aquí va a ser lo interesante porque estos creo que no. Nunca he quitado un flex de botón. Uf. ¿Qué me hace falta quitarlo? Tiene dos, uno, solo este, entonces. Vamos a aplicar un poco más de calor. Jamás, jamás he quitado un flex de un lateral. Calienta bastante. Si mínimo ya lo tenemos avanzado, genial. Parece tener pequeños remaches. A ver si lo podemos retirar aprovechando el calor. Es la primera vez que voy a quitar un flex, ¿eh? Una disculpa si no lo estoy haciendo de manera correcta y ustedes saben y ya están mega nerviosos diciendo no, así no es, no hagas eso, tranquilas, no pasa nada, igual los leo en los comentarios. No sé en qué canal voy a subir esto, no sé en cuál de todos mis canales voy a subir esto. Ahí va, lo zafamos. Maravilloso. Vamos a aprovechar este. Este es el de la cámara.
No sabía que era tan fácil. Ahí está. Se deforma un poco, pero es porque lo jalé así. Es como cuando quitas una pequeña estampa, la quitas a medias y luego esperas y luego la empiezas a quitar. Se queda así doblada, con esa forma, como si tuviera memoria. Ok, ¿qué más tenemos que cambiar? Esta pieza prácticamente está hecha, pues, un poquito de basura. Mire. Ni siquiera. Ese es Mario. Ni siquiera me dan ganas de cambiarla, mira. Ahí se alcanza a apreciar. Justo de esta esquinita está hecha polvo. Así que igual no se la pongo, ¿eh? La voy a dejar así. Intentamos quitarle esta lámina para ponerle la protección. Es que debe de ser algo como de refrigeración, ¿sabes? Porque esto es para la cámara. A lo mejor pues está mucho tiempo así conectada a la cámara, grabando un video, no lo sé. Vamos allá, ¿qué más falta? El jack, ok. ¿Ya lo quité? Miren, así. ¿Lo alcanzaban a ver? No, ¿verdad? Creo que no. Lo siento. ¿Qué se cayó? Yo diría que no. Eso se cayó. Ahí está. Miren esto. A lo mejor, ¿qué será? Pasa un pequeño botón de. Del mismo flex, ¿no? Vamos allá. Uf, aquí viene lo interesante. Vamos a empezar a pasar todo esto para acá. Ok, ¿dónde la pondré para que la puedan ver? Yo creo que aquí, ¿no estorba? No, igual eso no lo voy a usar de momento. Así que ok, vamos allá. Primero esto. Yo creo que esto es lo primero que vamos a conectar. A ver, ¿qué más me falta? Ya nada más. Ok, vamos a continuar. Venga, me voy a traer un pequeño cotonete. Déjenme ver si los encuentro. Uy, no me toco. Yo los tenía por acá. No lo encontré. Así que le voy a dar con el cepillito. Igual no se preocupen, está completamente seco. ¿Verdad? Sí. Vamos a dar una pequeña cepilladita. Un suavecito. Para tomarle toda la tierrita que pudiera traer. Al otro lado. Esto creo que, bueno, yo los he visto haciéndolo con alcohol isopropílico, pero pues yo no tengo. Ya no tengo. Así que por si gustan hacer una pequeña donación, con gusto. Con gusto la recibimos. Ok, entonces va así. Muy bien. Ahora la gran duda, ¿sí le cambiaré esto o no? ¿Será importante? Yo digo que sí, ¿no? Esta pieza. A ver, ¿usted lo alcanza a ver? Incluso si la tengo así, sí, ¿verdad? Es que parece como cobre.
Y es que aquí tiene el espacio, ¿sabes? Este no tiene, igual acá tampoco no tiene, pero el otro sí, ¿sabes? Pues que no sé cómo se retire. Lo voy a probar así, por lo menos voy a probar la pantalla así, de momento, ¿sabes? Lo dejo por aquí, igual vamos a volverlo a armar. Va perfecta. La reparación va muy bien. No hay que quejarme. Ese ya no quiso quedar, a ver. ¿Qué pasa aquí? Segundo, ¿eh? No quedan con las distancias. Por lo menos sobra. ¿Y esto? Es que va primero. O sea, sí, va primero sí o sí. No es como que quiera conectarla ahora, ¿sabes? Con calma, con calma. A ver, retiramos nuevamente. Lo vamos a colocar. Ok, lo dejamos hasta aquí. Es que necesito algo que lo jale, ¿sabes? Que lo jale un milímetro hacia acá, hacia adelante. Ahí está. Conecto una vez. Ahí está, ya bajó. Perfecto. Lo voy a atornillar ya, pero la de ya. Vamos a cambiar otra vez de punta. ¿5? Ahora, está viva. Sí. Ok. 1, 2, 3, 4. Pero iban primero, ¿no? ¿Verdad? Iba una tapa negra. Esta. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pues sí. Correcto. Venga, primero.
No están abonando, algo está mal. Ahora sí. Le faltaba bajar un poco, un peldaño. Ojo. Así de no, gracias, no quiero madrear nada. Quiero girar un poco la cámara. Lo voy a tener un segundo y lo voy a poner en el cuarto. Perfecto. Siguiente. No hay como ponerlos así en punta. Y irlos colocando. Hacer un pequeño un poquito de presión. Colocamos el último. Que es que nada, lo más importante, el flex, el centro de carga. Voy a ponerle unos de los que tengo aquí. Deben ser estos dos. Bueno, esta. Creo que esta es de la bocina. No sé si va aquí, pero es de la bocina. Si no tiene sentido, te lo va a agarrar. Se preocupen. Si lo trae aquí, aquí está. Ok. Bocina. Muy bien. Aquí está. Dos tornillos, tres, cuatro. Mientras le ponga dos, muy buenos. Ok, conectamos el cable coaxial. Es quirúrgico esto, ¿eh? ¿Te imaginas una persona haciéndola así? Ay, me faltó ponerle no sé qué parte del cerebro. Híjole, vamos a abrirlo otra vez. Ok, va así. Ojo. Me hace falta conectar algo más. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Lo bueno es que me doy cuenta. Si no me diera ni cuenta, peor todavía. El flex. Va a ser muy divertido poner el flex sin, ¿sabes? Ok. Va, va, va. Ahora sí lo voy a hacer. Se los voy a poner cruzados para aprovecharlo un poquito más. Más que se pueda el tornillo. Aquí y entre compresión. Perfecto. Ahora sí. Presionamos un poco, ahí está.
Tengo el pegamento a la mano. Así que sí lo vamos a ocupar, sí o sí. A ver si aprovechamos el mayor que se pueda. Con que agarra un poquito de forma. Creo que se los va a pegar. Al menos este. Que está. Tínale. Me espero aquí unos segunditos. El pegamento es como azul, entre azul y verde. Te voy a pegar todo lo de los flex de este lado. Pero primero que una cosa me ayude. Primero que esto ya no se mueva. Y ya vamos viendo, ¿sabes? Me los voy a conectar de una vez. La cámara. Perdón, el de la pantalla. Maravilloso, ¿eh? Muy contento. Está, el último. Venga. También pongo lo del flex, lo del coaxial, perdón, por aquí. Una niña que se llama Abril. Entrando por acá por la calle. No lo parece, pero ya va agarrando forma. ¿Se fijan? Ya. Ya pegó. Y ya secó también. Ok. Ahí va, ahí va. Que sí me faltó, fue un mugre protector. También le quería comprar las barritas, pero ya era mucho, mucho dinero invertido. Miren, aquí le hace falta bajar, que le hace falta algo más, ¿no? Menos que baje con la misma tapa, no creo. Igual con la tapa y la batería. Ya lo veremos, ¿no? Esta pantalla la hicieron en octubre del 2021. Bueno, eso es lo que significa la fecha de fabricación. Y esto no sé qué sea, así que vamos allá. Ojo. Ya vi que es. Ok. Nada más y nada menos que esta parte del botón, a ver. Parece también tener un sentido, a ver. Se nos está acabando el tiempo.
Vamos a ponerla aquí. Bien. Por si tienen dudas, el pegamento se llama B7000. ¿Recuerda? Con las pincitas. Que lo sostenga aquí un poco. Yo estoy presionando el otro. Por eso estoy aquí, dale y dale. Y luego nada más y nada menos que es un flex muy importante. Pero no sé a qué hora se cayó. O sea, ya no le pasé la navaja por ahí. No creo que funcione ya, la verdad. Ya veremos. Ahora sí que eso está por verse. Es que aquí pareciese un pequeño, una U y un punto en medio. Parte del botón es esto que se le cayó. Este puntito negro. Lo voy a intentar pegar a ver si así funciona, pero lo dudo. Sería muy bueno para ser verdad. Sé que ya pegó. Vamos a irnos de este lado. Miren, justo le falta el tercero. Es nada más y nada menos que el del botón de encendido, si mal no recuerdo. Sí. Vamos a ver si nada más pegándolo otra vez. No manches, brinco hasta acá. Lo escuché, pero no lo vi. Está vivo. Luego las piezas ya están un poco madreadas, pues peor todavía. Peor te lo pongo. Ya no se escuchó la música, ¿por qué? Creo que solo era una hora. Acá buscamos otra. Listo. Vamos a ponerlo tal cual, como viene aquí. Necesito un ventilador, ¿eh? Es que estas pinzas ya se me abrieron las puntas. Están así. Entonces, aunque tú presiones, hace esto. Ya por más que presiones, están así. Entonces ya, digamos que están inservibles. Por lo menos para algo tan delicado como esto, sí. Vamos a colocarlo, no tenemos de otra. Más que intentarlo.
Rápido. Tampoco tan rápido. Parece que no, pero sí la tiene. Era este. Voy a esperar a que se seque, por lo menos que lo pueda sostener. Y después de eso ya intentamos presionarlo, porque ahorita está muy, muy fresco. Venga, vamos a colocar la batería. Y la lámina. Me hace falta también una lámina. La que le quité. ¿Dónde está? Aquí está. Todas las esquinas. Ahí está. Ok, batería. No. Faltan los laterales. Qué infierno, ¿eh? ¡Ojo! Pues bueno, pues aprovecho, dejar aprovecho toda la gota. Vamos a poner el de este lado. Y ojo. Algún día le tendré. Vamos. Ok. Miren, ya encontré la otra punta. Que la tengo. Ok. Lateral. Podemos cambiar la punta otra vez. Rápido la T5. Perfecto. Segundo. Sí, ahora sí que veo promoción del celular con todo y marco. Polo. Digo al otro. No me, no me, no me, no me. No me digas que va más arriba. ¿En serio? Pues sí. Por lo menos no tengo que volver a quitar todo, nada más tengo que quitar esta pieza. Porque ahí está justo la salida del tornillo. Sabía que algo me iba a faltar. ¿Pondré una gota? Yo creo que lo puedo dejar así de momento. Bueno, vamos allá.
¿Estará seco? Hora de la verdad. Conectada. Bueno, prende, pero ahorita te lo checamos. Sí, justo es acá donde me falta el tornillo, no manches. Literal, le va a faltar un tornillo. Me lo juego colocarla ya. Es que va a ser la misma situación, ¿sabes? Piojo. Está quedando esto muy extraño. Ya sé qué pasa. Por eso aquí faltaba tanto espacio, porque también los laterales van de una vez, por así decirlo. Vamos a presionarlo. Que lo tenemos. Valió madre. No funciona. Voy a intentar conectar. Ya como último recurso. A ver si mínimo carga. Ojo. Aquí lo tenemos. Uf, maravilloso. 90%. Lo malo es que no va a prender. Voy a tener que conseguirle un flex nuevo. Rayos. Miren, así como está. Voy a intentar presionarlo a ver si hace algún efecto. No, lo hace, pero. Por lo menos sé que la pantalla sí funciona. Y si intento hacer lo del Huawei, lo voy a conectar y voy a enseguida presionar este. Es que no prenda, o sea, sí prende, pero no está encendido, entonces está apagado. Al conectarlo carga, sí, pero no hace falta encenderlo. Pues yo creo que voy a tener que conseguir un flex también. Pues ya aprovecho y consigo la cámara de una vez. Pero bueno, lo que quería revisar era la pantalla, sinceramente. ¡Buah! ¡Qué decepción! Bueno, por lo menos sabemos que sí carga, que funciona toda la conexión, aquí las maravillas.
de la tecnología. Y pues bueno, yo creo que hasta le puedo poner su tapa, aunque no le he puesto la barra lateral. Bueno, yo creo que por aquí voy a dejar el video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.